La permanencia en el máximo circuito será la prioridad para el Club Monarcas Morelia, de cara al torneo clausura 2016 de la Liga MX. El principal objetivo será no dejar ir puntos de local, manifestó el zaguero del equipo michoacano Facundo Erpen. Lo más claro que tenemos es la permanencia. Mantengamos la franquicia, el equipo, Morelia, todo lo que significa la institución en primera división, es el objetivo más importante que tenemos. El jugador argentino señaló que el plantel se encuentra completo y listo para enfrentar la campaña. Agregó que ya están acoplados los refuerzos que llegaron al equipo michoacano, destacando el regreso de Luis Gabriel Rey. Vino gente importante, ¿no? Rey hizo un gran torneo con Puebla, Galiari también, lo conozco, hizo también un gran torneo en Argentina en primera división, Loboa también, jugó todos los partidos en Atlas, Rodolfo también viene importantes cualidades, igual que Jorge, entonces hay un plantel que va a competir. El Morelia abrirá el torneo como local el próximo fin de semana cuando reciba en el Estadio Morelos al Cruz Azul, quien sin duda representará un duro rival para el equipo de casa. Para Quasar TV, César Hernández.